move it to the P-I-N-Y. Instituto de Nueva York. Pini, Instituto de Nueva York. ¿Clase de diseño en la cancha de básquetbol? Misterioso. Y mucho. Madame Forbes no es alguien que ame el deporte. Apuesto a que sus tenis tienen tacones. Ya, dejen de platicar. ¿Suficiente? ¡Ya! ¡Dejen de platicar! Todos se han de preguntar por qué están desperdiciando esta clase. Perdón, pero no les estaba haciendo una pregunta. La industria de la moda es una competencia y un enigma, así que tendremos una competencia con un enigma. ¡Amo los enigmas! Tranquila, Cubo Rubik. Hay dos sobres en algún lugar del campus escondidos. Tienen que hacer equipos. Hallen un sobre y llévenmelo a las 2 en punto. Y podrán ir a un viaje increíble. ¿Alguna pregunta? Con eso no me refería a que las hicieran. ¡Se les acaba el tiempo! ¡Vayan! Hay que armar un plan. Tenemos que encontrar el sobre haciendo el menor esfuerzo físico y mental posible. ¡Da! ¡Listo! ¿Sí? ¿Oh? ¡Hola, Will! ¿Y has tenido suerte con el sobre? Negativo. Es que primero queremos perfeccionar el truco nuevo. ¡Miren esto! ¿Viste el sobre allí dentro? No, pero hay medio chocolate en mi oreja. ¡Genial! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡No fallaremos con mi cinturón de búsqueda y rescate! Cuerda con gancho, guantes, cámara, linterna, pala y el arma secreta, Armando. Si encuentro una hoja de lechuga a 1 kilómetro, seguro podré encontrar ese sobre. La probabilidad de que un maestro esconda el sobre en una máquina expendedora es alta. No importa, o encuentro uno de los sobres o compraré algo. Es un ganar-ganar. Lilith, eso es. Un maestro lo escondió. Debemos pensar como maestros. Ella es una maestra de diseño de modas. ¡Ajá! ¡El cuarto de costura! ¡Vamos! Seguro todos ya tuvieron la misma idea. ¿Dónde están, chicas? Se nos acaba el tiempo y hay que encontrarlo. ¡Descansando! No queremos tanto esfuerzo. Esforzarse es muy... difícil. Pues yo no quiero que otras personas encuentren el sobre primero. ¡Vamos! ¡Está en el cuarto de costura! ¡Véanme en el cuarto de costura! ¡Ay, jamás lo vamos a encontrar! ¡Es hora de la operación Armando! Encuentra el sobre, Armando.
encontró algo. ¿Ese mono raro? Oh, por favor. ¡Oh! ¡Eso es, Armando! ¡Oh! ¡Dame comida! Solo tengo goma de mascar. ¡Dámela! ¡Ven aquí, mono extraño! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Tengo goma! ¡Deliciosa goma de mascar! ¡Armando, no! ¡Los lémures no pueden comer eso! ¡Lo tengo! ¿Robarle a un lémur? ¡Eso es malvado! ¡No puedes hacer eso! ¿En serio? ¿Por qué acabo de hacerlo? Observen el Snack Ramp 760. Lo siento. Es que seguía pensando en el robo de nuestro sobre. Está bien. Seguro podemos diseñar otro. Necesito papel. ¿No? Raro. ¿Quién dejaría este sobre en la máquina? ¿Y quien se lo entregue a Madame Forbes se ganará el viaje? ¡Sí! ¡Ay, Sam! ¿Y qué crees que debamos hacer? Pues, podríamos viajar. Sí. Pero eso choca con los planes de ir al Patinapalooza. Sí. Supongo que podría dárselo a quien tenga muchas ganas de ir, pero un viaje suena increíble. Sí. ¿Patinapalooza o el viaje? ¿El viaje o Patinapalooza? ¡Ay, solo estamos bromeando! ¡Queremos que ustedes vayan al viaje! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Debo llevárselo a Madame Forbes! ¡Felicidades, equipos! ¡Ya pueden abrir sus sobres! ¿París? Ambos equipos irán a París, donde diseñarán un vestido que se subastará en la gala francesa. ¡Sí! Ustedes votarán juntas y tendrán 4 días para preparar su proyecto. ¡Qué genial! Y ustedes, su equipo tendrá que ver cómo se las arregla para llegar. Y esperemos que lleguen a tiempo para la subasta. Buena suerte. ¿Qué? C'est la vie. La moda jamás es justa. Chicas, vamos de compras de inmediato. Ninguna tiene nada que ponerse para París. No puedo creerlo. Yo tampoco. ¡Iremos a París! Michelle, ¿cómo? ¿Cómo iremos a París? Alto, yo sé cómo podemos ir todas. Y tal vez sea gratis. ¡Hora de llamar a papá y a mamá! Oh, perdón, Michelle. No, no pasa nada. Ay, sí. Muy bien. Oye, tal vez no sea cómodo, pero sí es genial. Piénsalo. Iremos a diseñar y mostrar nuestro vestido a París. Lilith, no puedo creer que la compañía de tu padre enviara un avión a Francia. Envían aviones a Francia todo el tiempo. ¡Sí! ¡Alto! ¿Por qué paramos en Oslo? ¿No está en Noruega? ¡Sonrían y digan Francia! ¡Francia! Por suerte tengo muchísimas anchoas para llevar a Francia. ¡Sí! ¡Qué suerte! París, aquí vamos.
move it to the P-I-N-Y. Instituto de Nueva York. ¡No puede ser! ¡París es una bomba! ¡La bomba! ¡Quiero ponerle chocolate caliente y comérmelo! ¡Ew! ¡Te inflamarías muchísimo! ¡Buen punto! Mejor solo lamerlo. ¿Saben qué me gusta más de París? Que esas chicas indie aburridas todavía no han llegado. Seguro están en Nueva York vendiendo pasteles para conseguir el dinero para venir aquí. ¡Bienvenidas a Francia, niñas! No parece la ciudad de la luz. No lo es. Es la ciudad de las cabras. París está a horas de aquí. ¡No! ¿Aún estamos muy lejos de París? ¡Sí! ¡Estamos a unas horas de París! ¡Arruinaste la foto! ¿Saben qué es peor que un mimo? Uno sarcástico. Oye, si no hablas, entonces no deberías, ya sabes, caminar. ¿Está siendo malvado? Adelante, chicas. Deprisa. Escuché eso. Bienvenidos a Pini de París. Aunque el campus de Nueva York es chic, el campus francés es très chic. ¡La la! Pronto, este pasillo se llenará con la élite de la moda para la gala francesa. El evento de caridad más grande de la temporada. ¡Alto! ¿Qué caridad no significa ayudar a otras personas? ¡Ew! Y su reto es diseñar un vestido para subastar en la gala. El vestido que recaude más dinero ganará. ¡Hay que visitar esta boutique! ¡Sí! ¡Y esta! ¡Uy, ya la quiero visitar! Pero sí, primero muero por ir al Moulin Rouge. ¿Qué podrán hacer por nosotras? ¡Ay, ya sé! Chicas, escuchen. Deben encontrar todo solas. ¿Dónde trabajar? Los materiales, todo. Vayan. ¿Ella dijo vayan de compras? ¡Creo que sí! ¡Amo el olor de París! No creo que ese olor sea de París. Necesitaré un cojín para sentarme. ¡Ay! ¿Dónde está su sentido de aventura? Lo perdí cuando la cabra se comió mi maleta. ¡Ah! ¡Ahí está Madame Forbes! ¡Rápido! Creo que habla francés. ¡Madame Forbes! ¡Lo logramos! ¡Qué original! ¡Ya queremos empezar! Como le dije a las otras chicas... ¡Todo un vestido para la subasta! ¡Y debemos encontrar el material! ¿Y dónde trabajar? Bueno... ¿Qué tan difícil puede ser? Lo diré de otra manera. ¡Michelle, acabas de matar a un mimo! ¡Lo reviviré con mímica! ¡Tal vez nos ayude! Al
campamento para mimos. Podría vivir de croissants. ¿Qué sabe más parisino? ¿Esto? ¿O esto? En el primero tus ojos se ven como sea, pero en el segundo son como... ¿qué importa? Esto sonará raro, pero ¿no deberíamos estar trabajando? ¿Eh? ¡Dory, cuida tu lenguaje! ¡Tenemos mucho tiempo! Es verdad. ¿Acabo de ver a las chicas Cindy en un auto invisible? Comiste demasiados croissants. ¡Guau! ¡Genial! ¡Voilà! ¿Sí hablas? Es nuestro departamento. Pueden trabajar aquí mientras estén en París. Él es Henry, Jacques y Marie. Marie es estudiante de Pini de París. ¿Son las alumnas de Nueva York? Ya quiero ver cómo quedó su diseño. Nosotras también. Lo llamo el vestido de las malas ideas. ¿Ah? Muy interesante, ¿o no? ¡Acéptalo! ¡No tenemos nada! ¿Y si hacemos un vestido con mímica? ¡Oigan, amigas! ¡Es hora de animarnos! Y se pone peor. Tal vez no tengamos tiempo. Tal vez no tengamos recursos. Tal vez no tengamos ideas. Tal vez no tengamos ni una pista de lo que estamos haciendo. Todavía no me animas. Pero, por las perlas de Chanel, tenemos valor, tenemos determinación, tenemos... ¿Gabardinas? ¿Gabardinas? ¡Gabardinas! ¡Oh, me encanta! ¡Wow! Nadie hace un vestido mejor que Jean Lejeune. ¡Ay! ¡Nosotras sí! ¡Ganaremos la subasta! Chicas, creo que se nos acaba el tiempo para hacer un vestido para poder ganar. ¡No es verdad! ¡Síganme! Creo que lo tenemos. ¡Eso es súper genial! ¡Guau! ¡Hay muchas personas aquí! Su vestido es más feo de lo que imaginé que sería. En caso de que se lo pregunten, así se ve un vestido ganador. Es bonito para no ser de la temporada de este año. Chicas, ya vamos a comenzar. ¡Tarán! Madame, monsieur, la subasta comenzará con estas dos... creaciones diferentes. Este hermoso vestido asiático. Y... este... otro de aquí. Tenemos los resultados de la subasta. Las ofertas por el vestido de chifón son de 5,450 euros. Y las ofertas... excusez-moi. La oferta por el otro es de 75 euros. Perdón, solo ganadoras en el escenario.
¡No podremos volver a la escuela! ¡Jamás! ¡Nunca podré olvidar sus rostros burlones! Pudo ser peor. Y cuando sepa cómo, se los diré. ¡No van a creerlo! ¿Marie? ¿Qué sucedió? ¡Las otras chicas! ¡Su vestido! ¡Descalificadas! To the P-I-N-Y. York. ¡No podremos volver a la escuela! ¡Jamás! ¡Nunca podré olvidar sus rostros burlones! Pudo ser peor. Y cuando sepa cómo, se los diré. ¡No van a creerlo! ¡Marie! ¿Qué sucedió? ¡Las otras chicas! ¡Su vestido! ¡Descalificadas! ¡Hicieron trampa! ¿Eh? ¡No van a creer lo que pasó cuando se fueron de la gala! ¿Dices después de que nos arrancaran el alma y nos humillaran? ¿Qué? Estoy un poco de mal humor. ¿Cuando ustedes se fueron? Esas chicas actuaban como si hubieran ganado el premio Nobel. Y de repente... ¡Ese es mi vestido! Chloe Beaufort, heredera de la fortuna del queso Beaufort, las acusó de copiar su vestido. ¡Es mi vestido! La gemela de Chloe, Zoe Beaufort, las acusó de robar su vestido. ¡No! ¡Copiaron mi vestido! ¡Tú robaste mi vestido! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves tú? Y ese solo fue el comienzo. ¡Me croissant! Tu vestido recibió muchos golpes. ¡Fue un desastre! ¡Chicas! ¡Detengan esto ahora! Luego, Laurent Parfait, quien diseñó el vestido de las gemelas, subió al escenario y... ¡Ese es mi vestido! Resultó que compraron un vestido de Laurent Parfait y lo hicieron pasar por un diseño propio. ¡Aguarda, Mimo! ¡Estuviste ahí! ¿Por qué no dijiste nada? A veces se me olvida hablar. ¡Pero esa no es la mejor parte! ¡Increíble! Las manchas de comida se resbalaron de su vestido. Todos estaban impresionados. Es de todo lo que hablaron el resto de la noche. ¡Guau! Exageraste un poco las cosas, ¿no? Sí, un poco. Pagaría por ver la cara que tiene Julia. ¡Que sean 10 cinturones de leopardo! ¿Siempre compra así cuando está enojada? La vi vaciar toda una tienda de zapatos deportivos porque quedó en segundo lugar en el concurso de gimnasia. ¡No puedo creer que perdí contra ella! Parezco alguien que pierde un concurso de diseño contra alguien que piensa que un vestido para limpiar comida es chic. ¡Parezco! ¿Como los que se agotaron en la mañana? ¡Ya! ¡Se agotaron! Lo siento, son muy populares. De repente, todos quieren tener uno. ¿Quieres que ordene uno para ti? ¡No!
Michelle debe sufrir como nosotras. Al menos no somos las únicas que sufrieron. Esas herederas del queso sí que se avergonzaron. Sí, se avergonzaron mucho. Apuesto a que les gustaría recuperar la atención de un buen modo. ¡Es un éxito total! ¡Todos usan una versión de eso! ¡Las tiendas los venden y miren! ¡Ella es Helene Helene, la blogger de estilo callejero más popular de París! ¿Puedes botar un chocolate en este vestido? ¡Y se quita enseguida! ¿No es super chic? ¡Son famosas! ¿Saldremos en televisión? A veces practico entrevistas en el espejo. ¡Calma, Lassie! Nadie te ha pedido tu autógrafo. Sí, y hay una cosa que se llama escuela a la que debemos volver. ¡Somos diseñadoras de moda famosas en París! Y si tú y Zoe hacen ese favorcito por nosotras, recuperarán la atención de la moda. ¡Lo prometo! Aceptaron. Michelle no volverá como ganadora. Ahora, una llamada más. Madame Forbes, necesitamos verla de inmediato. ¡Ah! ¡Tal vez sea de un programa! Hola, aquí te habla la diseñadora Michelle para responder todas tus dudas. ¡Genial! ¿Oh? Sí, Madame Forbes. Por supuesto, iremos enseguida. ¿Creen que quiera un autógrafo? Ahí estaba, sentada en un bistro, viendo lo que estoy casi segura era la cabeza de Christian Louboutin. Y tuve que irme para venir a lidiar con esto. Estoy segura de que no quiere nuestro autógrafo. ¿Julia? Sí, Madame Forbes. Hicieron trampa. Bueno, yo diría que estaba demasiado... ¿Influenciado? Lindo intento. Michelle. ¡Listas para triunfar! Sorprendentemente, su vestido fue apreciado y repele manchas de comida. Tomaré eso como un cumplido. Pero se me ha dicho algo que no puedo pasar por alto. ¿Julia? ¡Chloe! ¡Zoe! ¿Las herederas del queso? Espero que no les moleste. Trajimos a un camarógrafo para nuestro pictogram. Zoe y yo queremos decirles a ustedes y a nuestros increíbles seguidores... ¡Aló! Que nosotras descubrimos ese vestido en... ¡Grecia! ¡Oh, claro! ¡Grecia! Nosotras encontramos ese vestido en Grecia. ¡Ajá! ¡Sí! Esa es una acusación muy seria. Michelle, tu equipo robó el vestido. ¡No! ¡Es una gran mentira! ¡Nosotras lo diseñamos! ¿Me ofendes? ¿Por qué mentiría? No lo sé. Tal vez porque no soporta ser una completa perdedora. Michelle, ¿pueden probar que diseñaron ese vestido? ¡Sí! ¡Y puedo probarlo! Sí, ¡hola! ¡Hola, capitán! ¿Se acuerda de mí? Ah, sí. Te dejé a ti y a tus amigas en la Ciudad de las Cabras. ¿Sí llegaron a París? ¿Ciudad de las Cabras? ¿En serio, Madame Forbes? No sé qué intenta hacer Michelle, pero... Capitán, ella es Madame Forbes. ¿Puede mandarnos una foto para que ella vea su gabardina? Muy interesante. ¿Ahora son gabardinas? En serio, ya fue suficiente. ¿Ves? La gabardina del capitán nos dio la idea para el vestido. ¡No robamos nada! ¿No grabaste la última parte? ¿Cierto? Sí, ya está en línea.
¡Au revoir, Paris! ¡Au revoir, Marie! ¡Bon voyage, Julia!